Bienvenidos a un nuevo programa. Espera, que esto está así. Ahora sí. Eh, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de eh, El Preámbulo Royal. Eh, bueno, hoy tenemos eh, un montón de, de cositas eh, súper interesantes. Eh, voy a remangarme un poquito porque ya aquí hace calor. Yo no sé en los diferentes sitios en los que estáis, ahora que os vayáis incorporando al, al directo. Eh, pero aquí ha venido lo que llamamos en España el veranillo de San Miguel. Y la verdad es que ha venido bastante, bastante veranillo, ¿eh? O sea, ha venido veranillo total. Eh, y hace, hace calorcete, hace calorcete. Bueno, eh, me pongo la, la gorra así de, de albañil torcida, como, como siempre. Madre mía, qué desastre. Y, y bueno, que, que, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, ayer? Ayer muchísimas gracias. La verdad es que estuvieron muy bien los dos programas, ¿eh? Eh, estuvieron súper guays, eh, nos lo pasamos fenomenal eh, y, y nada, súper agradecidas y súper agradecidos a que, eh, bueno, pues sigáis apoyando eh, el canal, que, que al final pues eh, es lo que mola, ¿no? Al final es lo que es, lo que es chulo y, y bueno, pues eh, al final lo vamos, lo vamos a seguir haciendo participativo eh, porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Que, que al final el programa lo hagamos entre todas y entre todos. Bueno. Eh, saludos también a la gente que luego nos ve en YouTube y saludos a la gente que nos ve en Evox eh, Muchísimas gracias. Eh, bueno, nos ve, nos escucha en Evox eh, y en Spotify. Muchísimas gracias porque la verdad es que también tenemos buenos números ahí. Y ojo, Alejandro, qué tempranero. Eh, está por aquí. Vamos a sacarle ya por aquí en, en escena. ¿Qué tal? Eh, Alejandro, qué tempranero, ¿no? ¿Qué tal? Muy buena. Es que no sabía exactamente a qué hora, si era desde el inicio o como. No, cinco y media, como siempre. De cinco y media seis. Pero bueno, ya que estás por aquí, eh, pues oye, ¿llevas los cascos puestos? Sí. Se nota un montón, tío. Es que eh, eh, la clave estaba en los cascos, tío. Ahora se te oye perfectamente. Pero bueno, bueno, ¿qué tal todo, tío? Bien, eh, con Bien. ganas de la siguiente jornada de, de Kings y de, y de Queens League, sobre todo ese. Bueno, en este caso creo que tengo más ganas de, de Kings Cup. Porque ¿Sí? me parece que hay, que hay duelos espectaculares. Igual que la semana pasada era tenía más ganas de, de Queens y la anterior también. Porque mm -hmm. el, el duelo de sobre todo de uno que Hola Y el anterior, el Pío Porcinos. Esta jornada de, de Kings k me parece que hay partidos espectaculares. Por ahí con los troncos, con Ultimate, Porcinos jugándose la vida. Porcinas también, eh, pero. Axel. Eh, la verdad es que eh, hay, hay cositas muy destacadas. ¿no? La verdad es que sí. Bueno, eh, hoy, toca, hoy toca Queens. Vamos a hacer un repaso. Vamos a decir al chat eh, que, bueno, se va incorporando poquito a poco. Eh, mira lo que dice Albaronio, eh, que se nota muchísima diferencia para bien, ¿eh, tío? Eh, lo de, fíjate algo tan tonto como llevar unos cascos, macho, y fíjate el cambio que, que se nota. Eh, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer eh, con nuestra analista, vamos a ir viendo cada uno de los partidos y vamos de la Queens de la jornada 4. Y eh, mira, lo dice Axel también, que además Axel fue el que te defendió. No sé quién eh, dijo del chat que se oía mal, que no sé qué. Y Axel, que sepas que fue el que te defendió, que dijo... No bueno, lo import lo otra importante otra es el contenido, lo importante es el contenido. Te, te estuvo defendiendo, ¿eh? que lo sepas. Eh, bueno, el caso es que, como decía, vamos a hacer la porra, ¿vale? Eh, entre las personas que queráis participar, pero vamos a hacer una novedad hoy. Eh, que me la ha pedido Alex que, que la hagamos. Y es que vamos a ver el presupuesto que tiene cada uno de los equipos a jornada 3, es decir, a inicio de la jornada 4, y vamos a preguntaros, además del resultado, vamos a preguntaros también eh, cuál creéis que eh, sería la mejor carta a comprar, si es que consideráis... Que hay que comprar alguna carta, ¿vale? Vamos a enseñarlo. Eh, no vamos a empezar todavía, pero vamos a enseñarlo para que veáis cómo va a ser el formato. ¿vale? Eh, el formato es eh, este, es el que conocéis, jornada 4 de la Queens, y vamos a coger a cinco eh, voluntarias, voluntarios del chat eh, para eh, que participen. Bien, esto es lo que ya sabéis, y haremos eh, un análisis de cada partido. Por tanto, eh, hasta aquí nada nuevo. Pero eh, la novedad es que, bueno, primero, vamos, en cada partido vamos a ir viendo eh, en qué situación está dentro de la clasificación cada equipo para que podáis tomar una mejor decisión, ¿vale? Pues por ejemplo el primer equipo, el primer partido, gijanta Rayo de Barcelona, pues para que veamos la situación en la que está, eh, que eh, Alejandro nos haga un pequeño análisis y eh, ya sobre eso pues empezamos a votar mientras Alex está haciendo el análisis. Esta es la pe primera pequeña novedad, pero la gran novedad, que era lo que me pedía nuestro analista de hoy, es esta. Vamos a ver cada partido, el presupuesto con el que cuenta, en este caso Gijantas 27 millones, Rayo de Barcelona 24 millones, y cuál creéis vosotros, los, los cinco que participen con nosotros del chat en la porra, eh, cuál creéis que eh, sería eh, la carta a utilizar. Eh, por cada uno de los equipos, si creéis que se debería utilizar carta, ¿vale? Porque si no, pues decir ninguna y ya está, ¿vale? Bravo, Fausto. Eh, ¿Qué vamos a regalar aquí? Aquí Porque lo que vamos a regalar es. Mi idea eh... era en bruto. Pero ¿Perdón? a nivel gráfico, que mi idea era en bruto. Yo te ya la ya, ya en lo bruto, sé, ya lo, lo sé. Pero bueno, a nivel bueno, gráfico. Tío, lo he hecho en cinco minutos de prisa y corriendo, pero bueno, por lo menos para que podamos verlo, tío. Eh, y bueno, entonces, ¿cuánto? Eh, o sea, ¿qué vamos a regalar aquí? Porque ya sabéis que estamos, eh, dice Ase, producción muy top, <laughs> gracias a eso. Sí. Eh, aquí lo que vamos a regalar es una sub, ¿vale? Vamos a regalar una sub eh, a todos los que eh, acierten. Una y si aciertan dos, regalamos dos subs, es decir, una para la persona y otra para quien escoja, ¿vale? Eh, y no va a haber sorteo, aquí es subs a todo el que acierte carta. ¿Vale? Es decir, si aciertan 5, pues 5 subs que vamos a regalar. Si, acertan, si acertáis las 12, pues eh, que serían 24, pues 24 subs. ¿Vale? O sea, eh, toda carta que se acierte se regala una sub a la persona que eh, ha acertado. Y si ya tiene sub, pues a quien diga que se le regale. ¿De acuerdo? Esta va a ser un poco la, la dinámica. Hola, Fercho. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¡Ah, oh, y Andrés! ¡Hola Andrés, qué tal! <laughs> La gente de Pío, tío, es que es muy, es, es muy fuerte, ¿eh? Alejandro. <laughs> sí, sí, es no, no, espectacular. La verdad es que es espectacular este, esta gente. Eh, bueno, tú tienes muy buena relación con, con Flor, tú además trajiste a Mar canta, con lo cual, ¿tienes novedades? ¿Has hablado con ellas eh, últimamente o, o no? ¿O solo hablas con Elba? <ríe> <ríe> Hablo más que con Elba, no, no. Eh, en, este, en este caso, eh, a Mar sí. Y... Por ejemplo, aproveché y como teníamos, habíamos hecho la entrevista, vi que había varios usuarios que se habían metido, que, que le habían dedicado edit, que le habían hecho un edit. ¿Sí? Y se lo pasé. Y luego eh, con la bromita de, de la graduación y, y tal. Pero, se, ¿Sí? se por ejemplo, después de la derrota no le dije nada. Dije, va no voy a hacer que esté un poco disgustada. Aunque... Sigue el claro, pero, pero me acordé mucho de Mar, ¿eh? me acordé mucho de Mar, porque eh, graduación de la universidad, responsable a más no poder, sí. diez y media de la noche en casa, descansando todo, y luego al final el partido quedó como quedó, que tampoco quedó eh, mal. Hay un dicho, pero... claro, lo que te iba a decir, ¿no? eh, pero eh, claro, dice antes: empatamos, no fue derrota al final. Claro, te la estás jugando todo a la lástima fue no ganar el shootout. Claro. Claro, y además que ya lo hemos hablado, ya hemos hablado largo y tendido de este partido, ¿no? O sea, de hecho, estaban súper disgustadas, sobre todo, eh, eh, pues teníamos gente en el chat que estaba eh, pues muy disgustada con lo que ocurrió, no tanto con la derrota, sino con eh, el hecho luego del comportamiento de greff y tal, que además eh, creo que esta noche vamos a tratar también eh, de otra polémica de, de nuestro amigo eh, con el tema de. Sí, sí. Del MVP, ¿no? Entonces, eh, claro, pues al final eso no, no gustó mucho el comportamiento por parte de, de la afición de, de, de Pío, ¿no? Eh, bueno, al final esto vendrán las vendrán las, 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 ven, las venganzas, ¿no? Eh, vamos a ver eh, el porcino Science. vamos a ver que el planteamiento, porque también lo hablaba el chat, eh, del de planteamiento de eh, eh, que va a hacer porcinas, ya aprendiendo un poco... Eh, de todo lo acontecido en, en, el, en el partido de, de Pío, y, y bueno, pues veremos. Y además, Pío eh, tiene un partido interesante que es el Pío Las Troncas, ¿no? Eh, después de la crisis que, que está sufriendo Las Troncas, pues vamos a ver también un poco cómo se recuperan. Hablando de las troncas hoyales tenemos una invitada a... de lujo, ¿eh? Partido, desde luego, desde luego. De Ojo, aplauso todo. para el ECOX e que siempre, macho, siempre antes de entrar, LitGrecos nos hace un raid, tío. Muchísimas gracias, LitGrecos, eres muy grande y te damos la bienvenida. <laughs> gracias, gracias. De verdad. Es un partido muy peligroso. Es el típico partido eh, que muchos equipos afrontan en el que te toca un conjunto que no está bien pero te toca en su momento más en mi opinión, casi más peligroso, que es con lo entrena, entrenador o con, con el que sea, pero después de una destitución, con todas las jugadoras queriendo reivindicarse, y en este caso prácticamente sin nada que perder, aunque es en parte es bueno porque a Pío lo que más le cuesta es cuando le meten en el autobús, como a casi cualquiera. No, y además luego digo que además se ha reforzado. Flor acaba de anunciar ayer, además tú me lo adelantaste antes, eh, con su segundo entrenador y, y bueno, pues eh, además con más reforzado, o sea, yo creo que son conscientes de que, de que tienen un equipazo y que Flor necesita, necesita ayuda para, para poder sacar adelante. Y cuando digo sacar adelante es ganar, porque ya sacar adelante. Dame sí. un segundo, Faust, que está el gato intentando desescapar por la ventana. Nada, no te bueno, preocupes. Mientras tanto, yo voy con el, yo voy con el chat, eh, que no se te tire por la ventana, por favor. Eh, a ver, chat. Eh, bueno, de momento me ha confirmado Mugrero. Los primeros que eh, cuatro siguientes que me digáis yo por el chat participáis en los dos. Vuelvo a recordar, ¿vale? Este, el que estáis viendo en pantalla, es el, el normal, el de la clasificación que va ganando Mugrero y segundo Andrés. Eh, y luego el siguiente eh, es igual, los mismos, pero también eh, participando en las cartas, ¿vale? Es decir, adivinando o en función de qué carta utilizaríais con cada uno de los partidos y cada uno de los equipos. En las cartas no hay sorteo. Todo el que acierte una carta o dos cartas se lleva una o dos subs. Para él o para ella o para quien determine. Si dice para la comunidad en general, pues lo ponemos para la comunidad y ya está, ¿vale? O sea, eh, tenemos estas dos: la porra de siempre, y luego hemos añadido también en la, la esta. y luego el chat aún así puede participar, ¿vale? Es decir, el chat, aunque no estéis participando en la porra, pues aún así también nos podéis ir dando eh, vuestras eh, opiniones, ¿vale? Hola, sami ¿qué tal? Bueno, Axel ya ha dicho que también, ¿vale? Entonces, Axel, le vamos a apuntar, ¿vale? Eh, pues Axel, participas en esto y participas también, como he dicho, en las cartas, ¿vale? Eh, más gente que vaya diciendo, a ver, que estabais por ahí, eh, dicen que si, si Pío gana, gana porcinas y el barrio gana empata, Pío casi se asegura su primer lugar del grupo porque tiene mucha diferencia de goles a su favor. Esa es una clave. Esa es una clave que ahora hablaremos con, con este, con, con Axel, cuando, cuando salve a la gata de un suicidio. Eh, ¿Ya la ha salvado a la gata del suicidio? Eh, no es porque es un bajo, entonces no. Ah, Vale, perdón, 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 es que te veía, te, te veía tan preocupado. Joder, que... la ventana y llevo la vale, o sea, la balear en el sentido de que se iba a escapar, ¿no? Perfecto, vale, vale, yo es que estaba preocupado por la integridad de la gata, tío. Vale, vale. Bueno, eh, dice, la cosa es que este fin de gana troncas. Eh, bueno, bon días. Dice, pero la última jornada saltamos el liderato de nuevo, tranqui. <laughs> claro, es que es Axel, vale, vale, ya <laughs> decía, yo digo, uh. <laughs> eh, dice Andrés: eh, Bueno, veremos, veremos a ver si gana si gana Troncas. <laughs> bueno, gente, a ver, de momento tenemos a Mugrero y a Axel. A ver, eh, ¿quién más se apunta? Eh, Sammy Andrés. Eh, está, he visto por ahí también a Elit Grecos. Eh, estaba también eh, más gente por ahí del chat que he visto. Eh, a ver, Mugrero, eh, Andrés, Eligreco, Asel, Sami, Andrés, eh, ha saludado por ahí antes también. Eh, vale, pues estos son los que tengo por chat. Eh, dice, conociendo ya el nuevo cuerpo técnico, le tengo confianza al 200%. Eh, por al nuevo cuerpo técnico de, de, de las troncas, dices, Asel. Eh, correcto. Ah, pues mira, eh, pero tenemos datos oficiales, ¿son ya o es simplemente pero, pero, que algo que haya salido hoy mientras estaba trabajando exclusiva, de Axel. exclusiva, exclusiva. Eh, dice en mis Al Centro, dice, Science tiene muy buena defensa, sí, sí. Eh, que vamos a, dice nada sé que se pueda decir aún, vale, vale, perfecto. O sea que es simplemente que tiene esa información, Axel. Eh, bueno, quiero ver más joes. Eh, nos quedan tres joes para participar en la porra, gente. Eh, a los tres joes primeros los metemos en la porra y el resto, eh, lógicamente, puede, puede seguir participando eh, por el chat, ¿vale? Eh, gracias al FUDFEM. Eh, ah, FUDFEM no sé mal en marcha. Eh, gracias por seguirnos. Eh, el FUDFEM. Eh, no se macha, no se macha, es algo que eh, no, se no se mancha. Ah, vale, no, ah, vale, vale, perfecto. Eh, que el FUZFEN no se mancha, vale, vale, vale. Gracias por seguirnos, te damos la bienvenida a esta tu comunidad. Vale, eh, nadie más quiere participar en la porra. A ver, solo Mugrero y Axel, no me lo puedo creer, gente. O sea, no me lo puedo creer. Alguien más tiene que participar en la porra, a ver, venga, darle al yo. Solamente hay que poner yo y participáis en la porra para apuntaros. Andrés, muy bien, hombre, si vas segundo, ¿cómo no vas a participar, tío? Eh, vale, Andrés, eh, dice, venga, Andrés, me parece raro de ti. Eh, vale, 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 significa que participa. A, bueno, a Axel ya está apuntado, vale. Eh, venga, vamos a poner a Andrés. No, nada, nada, no encuentro nada exclusivo, total. Eh, no, 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 ha dicho que todavía no se podía decir. O sea, él tiene la información, porque tiene lógicamente. Relación directa con troncos, eh, pero oye, ¿viste ayer, Macho, cómo le tiraban los, los tejos a, a David? <laughs> eh, ¿Pío? A, a, para Pío, sí, sí, era impresionante, Macho. <laughs> no, no todo el mundo estaba de acuerdo, <laughs> pero, pero sí que sí que le tentaron desde, desde algunos estamentos de, de Pío eh, para, que se, para que se fuera con ellos. En fin, veremos, veremos. Eh, bueno, entonces, y eh, Dice que participa también. Eh, eh, vale, misa, el Centoto eh, también participa. Va, voy a poner misa, ¿eh? ¿vale? Si no te importa eh, por, por aquello de, de simplificarlo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. An, a, por lo tanto, Mugrero, Axel Andrés, eh, Misa y qué más. Bueno, Mugrero ya nos da los datos. <laughs> Mugrero... Yo tengo que decir cuando vi que fallaba el partido de gigantas, ¿Sí? creo recordar bueno uno que fallé y luego vi que acertaba a todos digo Joder, el que falla justo falla un solo uno y acerta el resto bueno pero Dada nosotros, no, hecho, nosotros hemos de aclarar hecho. que no participamos en la porra <laughs> participamos no, 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 pero que no ya 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 pero que quería que tenía quería acertarla sí sí el ego de, de ser oye yo ya he acertado algún pleno no, no porque sí. en la primera lo hice muy mal y daba y, y daba por hecho que ganaba pío y luego oh. digo, ah, pues no, no solo he fallado uno, he fallado dos. Bueno, eh, nos falta uno. El siguiente yo entra. El siguiente yo entra, gente. Eh, de momento vamos a lesión, lógicamente, Mugrero, Axel, Andrés, Misa y el siguiente yo participa a la porra, gente. Venga, que somos 23, no me puedo creer que nadie quiera participar, gente. Por cierto, Axel, ¿sabes algo del jugador 13? top que ha pasado por primera que prepara el señor Jaume alias Perchita ah, es verdad, eso ha salido también es verdad eso ha salido también, ¿sabéis algo de esto? chat a ver eh, el chat está hoy un poco perezoso, claro es que es por la mañana en Latam, entonces todavía hasta que se desperezan eh, <laughs> bueno, gente, venga, vamos a vamos partido por partido eh, y, y, y el que falte, eh, pues que nos lo vaya diciendo sobre la marcha y le metemos, ¿vale? Eh, bueno, vamos con el primer partido, Alex. Eh, el Rayo de Barcelona, Gijantas. Eh, vamos a ver la clasificación. Gijantas va en cuarta posición con tres puntos. Rayo de Barcelona, quinta posición con tres puntos, pero... En una diferencia de goles de dos. ¿Cómo ves este partido? Muy igualado, muy cerrado. Y espero equivocarme, pero no creo que sea demasiado vistoso. Porque me parece que se juegan mucho los dos. Y... No te que es el móvil, por favor. No, no, no. Ah, no, no. Eh, me parece que se juegan mucho los dos. Y creo que es un, es un choque entre dos conjuntos que no están en su mejor momento o sea, no digo o sea no digo algo que no se sepa pero me refiero a me parece que respecto al equipo de, del primer split se está peor también es verdad que en el primer split me gustaban bastante de hecho no estuvieron tan lejos uh -huh. de colarse en el metropolitano y, y el Rayo también. Pero el, el Rayo, porque el año pasado me gusta. Bueno, el año pasado, la pasada temporada tenía jugadoras que, que se han ido, que no han, que no han echado, sino que se han, que se han ido, que eran muy importantes, como Laura Marcet. Pero es verdad que Barroso, que es la apuesta de expulsito desde, desde el día 1 del DRA, lo dijo, ¿Sí? es mi apuesta, sí, sí. está rindiendo, está metiendo. Todos los penaltis, sí, los shootouts, uh -huh. que son muy importantes. Y creo que puede ser un partido que se decida por detalles, y en el que también puede ser importante la decisión de, de la carta, más allá uh -huh. de la suerte de las que te toque. Eh, bueno, es, 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 es duelo directo, ¿no? Porque Ultimate tiene menos posibilidades, pero estos dos, sus posibilidades están, están intactas. A nada que pinche Cunitas o incluso Buyer. Eh, con una diferencia de goles amplia, eh, se meten en la fiesta. El tema es, no es que solo se metan en la fiesta, el tema es que si uno de los dos gana directo, el otro evidentemente se queda con tres. Y si Ultimate no suma, está prácticamente en playoff. Uh -huh. o sea, si Ultimate no gana, perdón, es prácticamente en playoff porque se quedaría con seis y, y tendría que en la, o sea, tendría que ganar. El otro en la última jornada y tú perder directo, y en el sí. caso de sobre todo de que sean gigantas, también hay una ventaja de goles eh, significativa porque tendría que meter tres más Rayo de Barcelona. Ajá. Sí, sí. Eh, bueno, el chat de momento lo que los que participan en el en el, en la porra, eh, Mugrero ha dicho Rayo de Barcelona, Misa ha dicho Rayo de Barcelona y Fuzpen ha dicho Rayo de Barcelona. Eh, tú a quién pones, eh, Alex? Me sorprende. Eh. Yo iba a poner al rayo, pero no, no lo voy, tenía voy a poner gigantas. Claro. Eh. No lo tenía. Nada, nada, claro. Eh, pues te tienes que decidir por uno. Eh, Andrés Rayo. Rayo. ¿Rayo tú también? Sí. Vale. Pues nos queda Axel, que se lo está, se lo está pensando, lo está meditando. Eh, y nada más. Vale, pues entonces queda así la porra. Eh, Fudfen, Radio de Barcelona, Misa, Radio de Barcelona, Andrés, Radio de Barcelona, Axel, tenemos pendiente que nos confirme, porque ya sabes que Axel está, está dice, anulo Mufa por lo que sea, <ríe> vale, vale, <laughs> que de gigantas o qué, <laughs> y eh, Mugrero, eh, Radio de Barcelona, Alex, Radio de Barcelona. Sí, dando, ¿eh? Y de momento yo me quedo solo aquí apostando por Gijantas. ¿vale? Bueno, damos la bienvenida a Alex VRDZ y a Uchit Blacks. Eh, os damos la bienvenida a esta vuestra comunidad. Muchísimas gracias eh, por seguirnos. Eh, bueno, eh, y en cuanto a cartas, ¿cómo lo ves en este Gijantas Radio de Barcelona? Eh, Gijantas, no, cambio. Perdón. Cambio, gigantas. Eh, ¿Cómo que cambio gigantas? Ah, que cambias. A última sí. hora, has hecho un cambio ahí de ese eh, 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 quiebro tú, ¿qué pasa? Uh, <laughs> eh, ¿Al ver no. las cartas o qué? <laughs> no, no, al, estaba revisando, repasando las plantillas. Vale, vale. Axel también dice gigantas. O sea, realmente uh, igual a eh, vale, gigantas. Bueno, entonces tres hemos apostado por Gijantas, cuatro por Rayo de Barcelona. Ahora se ha igualado un poquito la cosa. Y en cuanto a cartas, gente, a ver, eh, 27 millones le quedan a Gijantas, 24 millones le quedan a Rayo de Barcelona. Eh, ¿Cómo lo ves, Sales? A ver. A ver, estamos hablando de, uno, de, de, de equipos a los que, si quieren estar en el Metropolitano, les pues quedan cuatro partidos. Uh -huh. Nada más y nada menos. Dos de liga y dos de playoff. Ajá. Pero claro, creo que para el rayo, eh, estar en postemporada, viendo cómo está el tema, eh, sí. también podría estar bastante, bastante bien. No, eh, si pienso en el. Pero claro, es que tam, me pondría a pensar en futuro largo, pues normal. Pero es que tienes que ir al, al presente porque si no te quedas. Te quedas Fuera, yo si fuera el rayo compro su Taut. Tú, si fueras el rayo, compraban su Taut. Eh, ¿No? Vale, eh, pues entonces vamos a ponerlo: eh, su Taut. Eh, vale, eh, pa, pa, ¿para Gigantas o para quién? No, para el rayo. Para el rayo, vale. O sea, tú comprarías su Taut para el rayo, ¿Vale? es decir, de los 24 millones se gastaría 5 millones eh, en el shootout. El penalti son 8, ¿no? El penalti son 8. Eh, Mugrero dice que Rayo de Barcelona, penalti. Vamos a poner aquí penalti. ¿Vale? Eh, penalti dice Mugrero para... Eh, eh, a ver, penalti para Rayo de Barcelona. ¿Vale? Y para Gijantas, penalti. Y para Gijantas también penalti. Esta, esta no es mala, ¿eh? Por, es tan... ¿Por qué? O sea, yo digo esto porque por los tres esta millones de diferencia, ¿eh? pero sobre todo porque eh, Gijantas tiene una ventaja de dos goles uh -huh. en re respecto a golaveras. Entonces, de ganar el partido, prácticamente en la última jornada podría, entre comillas, conservar. Y le seguirían sí. quedando para los eliminatorias de, de, de playoff bastante dinero. Claro. Uh -huh. Para mí, eh, si hablamos a términos del rayo, el rayo, a pesar de que gane, necesitaría O sea, si gana y lo hace por dos goles, están empatados. Pero si lo hace por uno, por ejemplo, sigue Gigantas con, con mayor gol a verás. Por lo tanto, creo que en la siguiente jornada no va a poder guardar, va a tener que ir también con todo. Entonces, mm -hmm. pienso en shootout y luego ya pues eh, quizá Penalti. ¿Penalti para quién? ¿Para Gijantas? Oh, no, no, eh, Gijantas Penalti, sí, sí. Eh, vale. O sea, tú, Penalti para Gigantas. Penalti Gijantas, Shootout, right. Uh -huh. eh, vale, Gijantas sí que es verdad que tiene 3.000, el Penalti justo esa diferencia de, de Shootout y Penalti, pues eh, hace que se queden igualados en cuanto a sus, a sus precios. Eh... Vale, yo, fíjate que voy a coincidir contigo, yo haría esto, efectivamente, haría penalti si fuera Gijantas y haría un shootout si fuera el Rayo de Barcelona. O sea, aquí sí que sí que coincide. Además es que el Rayo tiene especialistas para, no, no siempre el shootout te garantiza marcar, no, pero sí, tiene no. dos especialistas brutales como Clara Carmona y como Ángela Barros, sobre todo sí. Carmona. <laughs> Sí, eh, lo que pasa que bueno, a ver, eh, también depende un poco de la estrategia, ¿no? Porque eh, claro, dice Axel, por ejemplo, dice eh, eh, yo creo que irán al revés. El Rayo hace penalti y, 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 y sin embargo eh, el shootout eh, es para Gigantes. Eh, Gigantes tiene buenas lanzadoras en shootout. alex Para mí no tanto como el Rayo. Uh -huh. O sea, que el, el rayo tiene mejores tiradas en... Sí, mira, dices, el Spurs es más de ir a asegurar. A ver, Spurs se está jugando, se están jugando los dos, se están jugando Gerardis y se está jugando, eh, jugando eh, Spurs, pero... Sí, pero siempre sí se podía comprar, ¿no? no, no. Perdón. Penalti no, no, se no. Se podía comprar. no eh, lo único tienes es el jugador 13, si quisieras. No sé si ellos no, no. están pensando en esto o, o ir a... Eh, Hombre, con el presupuesto que tienen, que más o menos están dentro de la media de los equipos, yo creo que pueden jugar a lo que está diciendo lo que está diciendo el chat. ¿no? O sea que quedaría entonces penalti eh, eh, para Gijantas, eh, Hemos cogido eh, Andrés, eh, Mugrero, Alex y yo. Sutout ha cogido a Axel porque Axel piensa que debe de ir al revés, eh, porque el penalti se lo da a Rayo de Barcelona, junto con Mugrero y Andrés. Eh, y Alex y yo le damos el shootout. Y Fuzpen eh, piensa que no, que tienen que o sea, que tienen que guardar eh, para, eh, para, la, para la siguiente. Eh, Penta dice: Hola, Gigantas está en crisis, debes seleccionar pie, penalti. Te metemos en la porra, Penta. Eh, vamos a meterle. Vamos a meterle a Penta. Le ponemos aquí. Por eh, Y. Eh, le metemos, o sea, penalti entonces. No, estoy dicho Ah, vale, vale. Venga, pues nada, pues eh, de, de todas formas ves opinando siempre que puedas. Eh, se te agradece, tío. Eh, vale, pues esta es un poco la, la historia. Entonces la porra al final eh, del primer partido sería esta. Vamos con el segundo. Eh, Ultimate contra Cunitas. Vamos a ver la situación en la que están. Eh, ahora mismo está eh, Cunitas tercero eh, y ultimate último cómo lo ves este partido yo digo ultimate eh, sí, creo... pero, eh, eh, analízame el partido antes de que vayamos a la porra eh, el chat sí que puede ir diciendo la porra los que estáis en eh, a ver cu cunitas si nos basamos en más que juego sobre todo efectividad podría ser favorito ha demostrado sí. ser un equipazo en esta queens cup de hecho, el partido contra 1K lo iban dominando claramente hasta la charla magistral de Elba y el momento en el que la propia entrenadora se le ocurre sacar el alma secreta de gol doble, justo roba su equipo y marca. Mm -hmm. eh, me parece un gran equipo, pero creo que la necesidad es la necesidad y Ultimate tiene que ganar prácticamente sí o sí. Sea mejor directo, pero tiene que ganar. Y también me parece un equipo que está creando ocasiones que no acaba metiendo, pero ¿Sí? las tiene. Y sobre todo también tiene jugadoras que me parecen muy interesantes. No solo Alba Mellado, Esther Surá, por ejemplo. Y creo que que va a ser el día de. Por fin de, de Ultimate Monsters y, y por eso, por eso. Confío en que. En esa, en esa victoria. O sea, tú confías en la victoria de Ultimate. Correcto. Uh -huh. Tú como Andrés. Uh -huh. eh, Ultimate en la última porra y pum. Eh, bueno, a ver. Eh, yo voy a apostar sobre seguro. Otra cosa es que lógicamente me equivoque, pero eh, sigo, sigo viendo a Cunitas superior, en chicas, eh, en chicas, eh, superior a, a Ultimate. Eh, en chicos lo tendría mucho más difícil, pero yo creo que Cunitas sigue siendo, no, vamos, no lo sé, eh, a lo mejor Ultimate se ha recuperado, pero yo creo que ya están pensando en el split. Es mi impresión. Eh. Eh, nos queda Axel por, por opinar. Eh, esto Sergio Gómez, que veo que, que está opinando eh, y Fercho. Decidme si queréis participar en la Porra, eh, Sergio y, y Fercho. Eh, no. Vale, Axel opina que culitas. Vale. O sea que los más, los que vais a Porra ganadora, macho, eh, Alex, eh, sois eh, Andrés y tú. Eh. O sea que, que está ya, así que se, se decide, se decide aquí. Bueno, vamos con las cartas, ¿te parece? Eh, sí. Las cartas tenemos. Eh, 31 millones cunitas. Es que encima, fíjate qué diferencia. ¿eh? Eh, dice, dice Uchit Blacks: dice cunitas podría ganar, aunque Ultimate podría dar eh, una sorpresa. Eh, dice Andrés: no entiendo eso. ¿A quién se le darían 5 millones o más? Eh, no, 5 millones más o era mentira. Era a todos, ¿no? Este eh, Alex, era todos. Era todos, sí, sí, sí. Era todos. Eh, bueno, es que no he metido los 5 millones, efectivamente. Pero bueno, eh, eh, al final, la diferencia. Eh, este sería, sería así, ¿no? Eh, eh, dice. Bueno, con los 5 millones, igual el rayo podría comprar penalti en vez de resultado. Uh -huh. Pero bueno. Mm, vale, o sea, penalti. Eh, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Eh, yo. Eh, ultimate penalty 100%. ¿Tú también? Sí, sí, Ultimate 100%. Uh -huh. Alba mellado a incrustar a la portera. Madre mía, qué portera. Hola, Alex. ¿Y? Venga, dale, dale, caña. No, que estaba pensando, que estaba pensando. Ah, vale. Eh, vale. Ultimate 100%. Que como no te veo. Ah, vale. Ultimate 100%. Y por parte de, de Cunitas, que tiene mucha pasta, entonces eh, también, también uh -huh. penalti. O sea, Axel, lo que dices es penalti en Cunitas, shootout en Ultimate, ¿qué te parece esta apuesta? Eh, no me parece mal, pero yo creo que Ultimate tiene la necesidad de ganar imperiosa y yo iría con penalti. Uh -huh. Fercho dice Gigantas y Radio de Barcelona, penal, penal. Eh... Andrés dice que compra penal los dos. Mugrero dice Ultimate Móstoles, shootout, cunitas, shootout. Ojo, esta es interesante también, ¿eh? Eh, Dice Fuzpen, ultimate Penalty cunitas, shootout. Eh, es que Cunitas, es ¿qué va penal. a hacer con ese dinero? ¿Te va a sobrar? Es eh, eh, Bueno, pero todavía queda, ¿no? Eh, todavía queda mucho, ¿no? Eh, porque luego las cartas también se pueden utilizar en los playoffs, ¿o no? Claro, claro. Pero es que, eh, bueno, claro, pensando. Ah, está igual, al revés el mío, Axel dice. Eh. Ah, vale. Eh, su out entonces para Cunitas, penal. Claro, pensando igual en la final, también así tendría 36 millones y si gasta penalti le quedarían 28 que eso te da para no te da para cuatro penaltis eh... tendría que tener 32 no uh -huh. son dos sí son tres partidos espera son Dice dos partidos sí. o sea el... con el nuevo sistema es uno entra a la final directamente y el otro... y el otro el otro se tiene que pelear. Y son, si mal no recuerdo, tres partidos uh -huh. para llegar a la final. Ya. En dice, Sergio, dice: Entiendo lo que pasa, se lo comenta a Sergio, ¿no? Entiendo lo que pasa, es que cambian mucho a Luzardo de posición en un solo partido. Y es, por eso se descontrola. Eh, porque, porque dice eh, Sergio que son capaces de lo mejor y lo peor, gigantas. Así que no sabemos, ¿no? Eh, de hecho vuelve Sergio diciendo que pueden traer jugador a 13 para cuartos, semis y final es decir, pueden hacer ese juego ¿no? de las cartas eh, y, y claro pues al final dice, dice el chat no olvides que Ultimate tiene la portera eh, esa que grita mucho y para muchos penaltis, <laughs> y no me arriesgaría. Eh, Laura Vilaseca. Bueno, el Vilaseca el otro día tampoco estuvo, o sea, no estuvo muy eh, Muy centrada. El otro día no, no paró no ni no, 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 y además gritó menos. menos. Ah, Dice el Baronio, claro. tremenda diosa, guerrera. Sí, pero fíjate que, eh, claro, nos lo contaba Chini, nos contaba como anécdota cuando la estuvimos entrevistando que decía. Dice, yo, yo me preguntaba si realmente es así, ¿no? Si realmente es así cuando cuando está cuando está pegada. Y dice, y sí, sí. Dice, hombre, luego es majísima, ¿no? Pero, pero, pero bueno, dice Penta, tengo la sensación de que la seca bajó el tono de los gritos. Sí, sí, es lo que estábamos hablando, Penta, que al final... Igual le han dado un toque. Sí, eh, le han dado un toque, ¿tú crees? Prefiero, no que le hayan dado un toque, perdón. No es que le hayan dado un toque. Es que varias personas han, han comentado sobre eso Uh -huh. por, ha, ha pasado aquí y que supongo que también en otros programas entonces igual al ver ella que podía molestar un poco uh -huh. sabes no lo sé ¿eh? claro pero mira lo que dice es que al final es un show no y mola o sea sí 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 pero no sé a Martínez se le ha acabado la fiesta porque <laughs> hacía demasiado o sea es campeón del mundo eh y nadie lo va a decir. ni muchísimo menos sí 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 a mí me gusta que, que Monte el show. Dice Fercho, si te das cuenta, por lo que he visto, no hacen muchos cambios de jugadora, por eso no se cansan por no rotar. Eh, a Chini, por ejemplo, casi ni la meten en gigantas, ¿no? eh, Dice el Fuzpent, dice, yo creo que la liga le habrá dicho algo porque ha habido muchas quejas. Bueno, es que claro, al final ¿Cómo? nunca llueve a gusto de todo el mundo, gente. O sea, esto es como. Esto es como o... Sarapoga cuando gritaba jugando al tenis. Igual, bueno, se queja es verdad, que sobre eso ha habido muchas quejas en, en cuanto a no ser la poba en cuanto a todas las jugadoras y jugadores. El propio Rafa Nadal, que también chillaba mucho, eh, también se ha habido, ha habido unas cuantas críticas respecto a me estoy eso Estoy riendo porque hay una increíble que, que me acuerdo de jugadores que no, no sonarán, porque de ranking no son muy, muy altos, y un jovencico diciéndole a un veterano brasileño que no gritara que le molestaba. Y le dijo Rogelio de Utrasilva, llevo 20 años jugando al tenis, he gritado todos los días. Me da igual que te moleste, voy a seguir aquí. <laughs> el que no puede gritar es el público, eso está claro, por lo menos durante el partido. Eh, otra cosa es que entre bola y bola se puede. Eh, dice Penta para mí, eh, no es ilegal y si quiere hacerlo, pues oye, que lo haga. Eh, Mugrero dice, es un show y la seca y ojalá no cambie su actitud, eso es parte de la queens. Es verdad, es que al final es un poco lo que están diciendo, ¿no? Eh, joder, no si es, si es, es show, ¿no? O sea, es, es show. show, y entonces, pues, pues eso está muy bien, a mí me parece eh, muy bien, mira, a, a Fercho también, también le, le, le gusta. Eh, el FUTFEN dice, Con evita fue un show cuando la picaba, cuando jugaron contra Willer, fue impresionante. O sea, es que además eh, tiene, una, o sea, tiene un ritual eh, vilaseca, no solamente es el grito. Tiene el ritual no, no, de coger el... el balón. Coge el balón antes de que se dispute y se ponga en el punto del penalti o del penalti shootout. Y le pega al larguero. Y le pega el al alarido y está esperando a la jugadora que lo va a lanzar para que determine el equipo contrario para entregarle el balón. ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá? ¿O qué mirada le echará en el momento de.? de, de, de ¿no? Entonces, claro, al final. Eh, dice. Uchis Blacks, eh, que, que ha sido nuestra última incorporación, dice: Vaya, pues eso no es como que esté haciendo algo que no esté permitido. Puede molestar a los jugadores, pero no más. Claro, al final, pero claro, es que, a ver, es que al final es un tema psicológico. ¿No, Alex? Como o sea, estás, la jaca. Es, claro, como la jaca. Bueno, la jaca tiene un ritual mucho más espiritual también, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, claro, pero me refiero para el que no claro para el que no lo comprende y no entiende eso pues efectivamente es algo intimidatorio no eh, pero pero sí que es verdad que, que, que sí que están hablando también aparte de porque sergio está está un poco eh, sobre el tema de chini no eh, que no juega mucho de hecho cuando hemos puesto los vídeos de chini y los shorts había mucha gente que lo comentaba no eh, ¿A ti cuál es tu opinión el hecho de que sea tan inamovible la plantilla de, de Gijantas? Que es lo que está diciendo un poco el chat. alex A mí me parece que hay equipos que rotan poco y eso puede sobre todo notarse muchísimo en los dos días seguidos en el Cupra, en el uh -huh. 10-11. Creo que uno cae en gran parte, remonta su partido. Porque tiene a todas enchufadas. O sea, y, y bueno, Pío también es un, un equipo en el que hay varios, bastantes nombres que, que destacan. A mí me, me parece que en fútbol 7, siempre o casi siempre, si quieres mantener un ritmo alto, tienes que rotar. Sí. De hecho, eh, una de las cosas que se dijo en el partido. Aunque no le estén saliendo las cosas. El rayo ¿Quién? Rota y el, el rayo Barcelona. Sí. Y tiene sí. un ritmo intenso casi todo el partido. No, y además, una, por ejemplo, una de las cosas que se habló del partido de Pio Science era el tema de las rotaciones que hizo Flor. Eh, porque al final, esas rotaciones se vio que tiene equipo. O sea, sí que es verdad que tiene unas estrellas. Eh, ese famoso tridente y, y otras jugadoras también top. Pero, pero al final eh, se vio que, que jugando con otras jugadoras que no tienen tantos minutos se desarrolla un buen encuentro. Otra cosa es que el partido en específico con, con Sayas fue un poco complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que, que eh, eh, mira, lo dice el FUCFEN, dice, es que si no rotas en Fútbol 7 es, es matador, ¿no? Eh, los, es, es, hemos estado viendo que el Sayas masculino, por ejemplo, se determinó ese partido eh, con cunitas. Eh, en esos cinco minutos eh, eh, de, de sanción que tuvo Cunitas, eh, que tuvo Cun, perdón, eh, y, y se determinó ahí, ¿no? Entonces eh, bueno, las rotaciones son importantes, ¿no? Eh, Yo tengo una no duda digo, en, ese, en sí, ese partido si podía utilizar la carta de sanción en los cinco minutos eh, sí, cun... sí, 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 sí. De hecho, en ese no, pero en el otro de la sanción de los dos minutos creo que se utilizó. Creo que se utilizó. Pues sí, si la podía utilizar, no entiendo por qué no la usó. Mm, o sea, creo bueno, que es una cagada. De... Son, son estrategias, ¿no? O sea, tú cuando compras la carta puedes utilizarla en cualquier momento. O sea, tú determinas cuando. Sí, tiene... pero como en este caso la, la, la sanción te la impone la liga, que es tener cinco Está minutos. Da igual, pero porque... tú puedes jugar bueno. con carta directamente. O sea, son estrategias que puedes utilizar. Uh -huh. Oye, bueno, eh, eh, no lo sé. Y... Dice Axel: yo, pongo de, yo tengo de ejemplo a China. En el primer split tuvo muy pocos minutos y a la que entró marcó un gol. En esta Copa es mucho más determinante porque tiene más oportunidad de jugar. Claro. Rayo, eh, ¿no? Sí, dice: A mí me parece eh, de las mejores del Rayo ahora mismo. Se refiere a China. ¿no? Eh, sí. El FUFEN dice: Yo he empezado a jugar a, a, a fútbol 7 hace poco y lo he visto, eso mismo que he dicho, es que claro es al final el fútbol 7, además no nos están diciendo las jugadoras de fútbol 11 que estamos entrevistando, que están notando una diferencia en el fútbol 7 fundamentalmente en cuanto a la intensidad de, de partido, sí que es verdad que se les pasa rapidísimo, pero, pero es mucho más intenso, ¿no, Alex? Sí, sí, claro eh, ¿Con quién? No, lo hablamos con... Ahora mismo no, toque, no, no toques en el, el, el lo que estés tocando, ahora, cable o, ahora, o lo que sea. No, sí, sí, ahora, cable, sí. no, ahora mismo no me acuerdo exactamente con, con quién lo hablábamos, pero lo dijo, lo, hablamos de las rotaciones y dijo: es mm. que eso es fútbol sala. Eh, ya me acuerdo con Marta Villagón, Sí. Mm -hmm. Que por cierto, noticia eh, pregunté y está, que salió sin apoyar. Está bien. Ah, está bien. Vale, vale. Sí. Fenomenal fenomenal eh, dice dice eh, Uchis black se dice pío femenino eh, tiene un equipo sólido que a veces parece que son dos equipos diferentes es verdad o sea, eh, eh, lo hablamos el otro día, ¿no? Eh, tenía como dos equipos, como dos tal, pero pero sí que es verdad que está yo creo que Flor está intentando integrar, ¿no? Eh, eh, y y de, de hecho empezamos con la jornada uno con el Tridente, luego se vio a Ona y se vio a Nuria, que también, eh, pues, sus cualidades. El, en el último partido contra Sallans vimos también cómo jugaban eh, jugadoras que no jugaban tantos minutos. O sea, realmente sí que eh, eh, fue interesante. Eh, y esto que dice, dice Buller, es un experto en rotaciones porque se nota que juegan como fútbol sala, porque realmente tienen una liga de fútbol sala. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Sí, no. Sí, tiene bastantes rotaciones, pero en Kings tiene jugadores muy, muy, muy definidos que juegan muchísimo. Pero es que en este caso hay privilegiados que saben hacerlo y tiene dos que están acostumbrados a jugar una barbaridad y no bajan el nivel, que son Carbo y Beguer. Pero sí, sí coincido en que tiene bastante, o sea, rotan bastante y eso les da un punch en la segunda parte. Hombre, tío. Por fin es un equipo que rota bastante. Ayer estuvimos hablando de esto, eh, lo comentaremos otra vez a las 10, pero las sanciones todavía no han salido oficialmente, ¿no? Ayer, por lo menos, no lo teníamos nosotros controlado, este tema de sanciones. Eh, Alex, ¿tú lo tienes controlado? No, creo que no, que lo dirán en el. Claro, es que ayer lo que hablábamos, Penta, es que eh, eh, claro, las sanciones se tendrían que haber dicho en After Kings, al no haber After Kings, After Kings, no se habían comunicado oficialmente y lo que nos dijo David Ibáñez, que además estaba en el, en el chat, eh, que estuvo con nosotros charlando por el chat, nos contaba, dice, a ver, los clubes sí que, y los presidentes en este caso, y las presidentas sí que deben de saberlo porque en teoría si ha habido sanciones entiendo que se les habrá comunicado, pero de manera oficial no. El problema está, eh, ¿ves? Mira, lo dice Axel, las sanciones se anuncian el día martes internamente, claro, es lo que nos decía ayer eh, David Ibáñez. Oye, se habrán comunicado, pero internamente. Públicamente, eh, pues, pues hombre, si hay chuchu, se dirán y si no, pues eh, tendrían que salir, que era lo que comentábamos ayer. Que tendrían que salir en Twitter o en las redes sociales, porque por lo menos para que estemos todos enterados, ¿no? Eh, pero bueno, a día de hoy yo he estado mirando la Queens y no he estado, no ha salido nada, justo lo están mirando antes de entrar en el directo. Entonces entendemos, entendemos eso, penta, pero pero efectivamente lo que te decía Axel y lo que nos contaba ayer David Ibáñez, que las sanciones, si en caso de haberlas sabido, eh, pues ya se habrán comunicado a las, a las eh, a las correspondientes eh, presidentas o presidentes en caso de que ocurra. Dice Sergio, ¿cómo sabremos las cartas compradas si no hay chuchup el viernes? Muy fácil, eh, Sergio. Eh, en Twitter. Eh, te, tienen un CM bastante bueno que las pone siempre, sí, sí. ¿vale? Es que probablemente no haya chuchup. Un poco. No. Probablemente no. Están sí. en Miami haciendo un vídeo. Pena, eh, yo si fuera cunitas compro penalti también. Uh -huh. eh, ahora, ahora lo. Ah, bueno, ahora vemos cómo está la cosa. Eh, dice. Decían por ahí lo del chuchup. Dice, el chuchup, eh, dice fufen, dice. No, decía. Eh, perdón, eh, que se me ha ido. Eh, no, Uchi Black dice: el chuchup no será por un tema de día festivo de España, cierto. No, no. Eh, Pero, bueno, el, no, no es festivo. Eh, anterior con Cataluña la diada. Sí, pero, pues, eh, o sea, hace dos lunes, no este lunes, sino el anterior, fue la diada y eso sí que fue la disculpa para no hacer el After Kings. En esta semana, la disculpa del After Kings ha sido que no había suficientes presidentes. Motivo: se ha filtrado y a otros se ha dicho oficialmente que se han ido a Miami. Motivos por los que han ido a Miami: pues no lo sabemos oficialmente, pero nosotros preveemos que se han ido a hacer algún vídeo. ¿El vídeo para qué es? Pues puede ser. Tales, por ejemplo, tiene una hipótesis que es que es para wow. Málaga. Otros tenemos otra hipótesis que es para la Kings League Américas. Cada uno Me tiene su. ¿Perdón? He dicho ver a Messi. Para ver a Messi. Eh, claro, por eso Ibai cuando fue, no lo vio. De no, <laughs> hecho, por ejemplo, no. dice: unos fueron a ver a Messi, creo yo. Sí, yo creo vale. que varios presidentes fueron de vacaciones, en plan, y entre ellos entraba a ver a Messi. Uh -huh. eh, y otros. Y si se puede por parte de la organización, igual es para la bomba que soltó Santi. Yo creo que Ay, va a haber ahí. Va a haber algo, ahí va a haber algo. Y de hecho se buena. habla. Eh, yo se habla de que eh, va a haber Kings la presentación USA. de la Kings League América entre, eh, la, entre la final de la Kings Cup de Málaga y el comienzo de la Kingdom Cup. Pero yo creo que, que Kings USA está por ahí. Podría ser, y que es lo que decía eh, nuestro amigo Santi. Claro. Que es lo que decía nuestro amigo Santi. Pero algo se cuece. O sea, yo es que, vamos, o sea, estoy convencidísimo. ¿Cuándo saldrá eso? Pues no lo sé. Pero desde luego que va a salir, vamos, eh, fijo. Eh, dice el Food fan, dice el. El actor se anula por la merced y el chuchu porque pero, se han ido a, a Miami por un evento de Adidas. Ves, eh, cada uno eh, dice una, pero algo hay, o sea, algo hay. No sabemos exactamente cuáles son los, los eh, motivos, pero hay guay. Dice Murero, hay un moderador de la Kings que le confirmaron que no va a haber chuchu en su stream. Lo dijo Gerard también, ¿eh? o sea, eh, tiene, tiene pinta de que de que no, eh, de que no. Eh, dice Chis Blacks, pues nada, que, que le queda claro también. Eh, dice Penta, hay otro tema importante. Debe haber otra jornada entre semana ya que hay otra eliminatoria. ¿Vale? ¿Esto? A ver, el calendario está establecido, me refiero. Entre este, semanas son los playoffs. Eso es, este fin de semana, penúltima jornada, el fin de semana que viene. Última jornada, que es, que es 6 y 7, eh, 7 y 8 de octubre, y, y los playoffs 10 y 11. Uh -huh. 10 eh, primera eliminatoria y partido de líderes, 11 las dos semifinales, digamos, de cada uno. Uh -huh. Uh -huh. O sea, semifinales por entrada mala. Bueno, las dos finales por entrada mala. Ya. Yeah. Eh, no me acuerdo tú qué has dicho de, de cunitas eh, penalti, 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 ¿no? También, o sea, tú eres penalti los dos. Sí, es que he hecho cuentas, que estaba pensando, y si le das los 5 millones, tiene 36. Si sí. le quitas los 8 del penalti, se queda con 28. Le quedan 3 partidos, podría comprar los 3 eh, penalti. Y si alguno y, y en dos de ellos, jugador 13, ya, 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 Entonces, 30, dice hay octavos y cuartos. Con el que había, solo existían cuartos. Eh, ah, vale. Dice, tema amarilla, ¿se va a comentar que solo hay una en primera parte en los 18 partidos? Ah, vale, que ha habido pocas amarillas. Eh, Alex, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que perdonan varias y luego sacan otras que son más dudosas, pero sobre o todo... O sea, los que, que... Lo que cuestionan a los árbitros, vamos, en resumida. Sí, 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 sí. A ver, me refiero... ¿Pueden fallar más? Sí. ¿Pueden acertar más? También. ¿Han cometido errores que han influido directamente en el devenir de resultados? Sí. Entre ellas, la reconocida por la misma competición eh, con, con Ultimate. Y luego hay jugadas que, sin embargo, he visto bastante protestadas que. Eh, me parece que está bien aplicado. La roja porcinas me parece roja. Sí. Y creo, ya lo puse en, en X con Twitter, eh, que se debería cambiar el reglamento en el sentido de que si tú puedes... Si ya modificamos el reglamento en su día, poniendo el pasivo para que no pasara lo que hizo el Barrio en playoff en, la, en el primer split... Creo que si tú agarras a un jugador en uno para uno con portero, cuando se va hacia la portería con portero o sin portero, sí. para mí eso eh, es roja. Uh -huh. O es roja, o que casi me convence más, quitar la roja y que no sea penalti, no sea doble penalti, que sea penalti normal, porque no puede ser que tú agarres a un tío y, él, y, él, y sea amarilla y sea más difícil para él meter un doble penalti que un uno para uno. Lo que pasa es que luego lo que dice Sergio, luego enseñan amarillas como la Isala de, de Astal por evitar un saque. Y luego hay acciones que me, me no eh, la amarilla a Isa Margalet. Uh -huh. Que eso me tocó bastante las narices. Aprovecho ya que estamos hablando de los árbitros y lo digo. Se lo comenté además a, a, a Elba porque me, me dio coraje. Me dio coraje que haya jugadoras de las que se sepan el nombre. Y de otras no. O sea, yo creo eso que el se, Eso se quejaron, se y quejaron. Y habla, que arbitro, y, o hablas o sea, a todas. Que eran tiro, nuevas, ¿no? O hablas a. Sí, eran nuevas, pero son nuevas, pero llevan ya tres jornadas. Ya. Eh, ¿Cómo se dice? O hablas a todas por el nombre o hablas a todas por el número. Pero me refiero en el minuto 38, 39 del partido, cuando en su camiseta lo pone. Uh -huh. eh, llamarle repetidas veces a Isa Margalek 3. Tres, tres, me puso muy nervioso. Ya. Eh, bueno, pues nosotros en atletismo, que... por normativa, decimos el dorsal, aunque la conozcamos a la persona. ¿eh? Claro, claro, pues si es por dorsal me parece bien también. Uh -huh. Pero que esto pasa, no pasa solo en la quince, en la quince, ¿eh? pasa... Eh, yo lo he visto en baloncesto eh, de Felipe Reyes, Felipe Las Manos, no sé qué. Y al que sí. ha venido de Casa de Mon, que también se lo podían haber estudiado antes, o que lo ponen en el videomarcador, estamos hablando de sí. pabellones grandes, eh, 17. A ver. Pero eh, claro. creo, que, eh, creo que, sobre todo, o sea, o lo estableces por reglamento, que es por dorsal, o, o por el nombre, pero todos por el nombre. Sí. De hecho, mira, dice son nuevas, pero los casters se estudian todos los nombres apenas acabado el draft, por ejemplo. Sí, y además tienen una chuleta en la cual tienen eh, su nombre y su nombre, entre comillas, de pila o de mote. Por ejemplo, Andrea López, Andrea Chini López, eh, por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, entonces ellos tienen sus notas. De hecho, eh, se comenta mucho Gonzalo, por ejemplo, que estudia muchísimo, ¿no? Para. Eh, en, en los intermedios y tal para tener eh, muy claro quién es cada uno. Entonces tienen dorsal y tienen el nombre de cada jugadora o de cada jugador eh, en una chuleta para no para poder que les pueda servir de ayuda. Efectivamente, eso es así. El árbitro es verdad que no puede llevar la chuleta en la mano, pero hombre, que menos ¿no? que mirar el dorsal o por lo menos mirar el nombre. Sí, que es verdad que, por ejemplo, en troncas o en troncos. Pues hombre, eh, si ves Edgar Álvaro, pues ves eh, Roble. <laughs> Entonces te quedas como, ¿no? Aprovechamos para que veáis el artículo de, de Alex en, en loperiférico eh, que Y que por oh, cierto, hombre. nuestra Qué invitada invito. de hoy, Alex, es roble también. Es roble. Y hemos dado otra es, pista. Es roble. Eh, otra, otra que se me ha escapado. <laughs> otra que se me ha escapado. A mí me moló muchísimo la apodo de Golovar. Por favor. Qué grande. Sauce y llorón. O sea, yo lo, Oye, no quiero bueno. que se me escape esto que ha dicho el eh, ojo. Sí, 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 es roble, es roble, Axel. Eh, dice el Fuzpen, dice: Yo creo que se tenía que sacar la salida de waterpolo, porque es peligrosa. Porque Susi tuvo mucha suerte, porque quizá otra jugadora no la tendrá. Esto ya se marcó también como debate, ¿no? Y de hecho, Penta, no hablamos, por ejemplo, sí. está de acuerdo, Axel también. Eh, y justifica Fuzven, dice porque a velocidad es difícil evitar el pisotón que hizo, Carlos. Eh, ahí se han hecho daño a veces, ¿no? No, no, no podía ser mejor, y pregunto el tobillo de Susi. Claro, el tobillo, por ejemplo, vaya Cardenal que tenía, va, bueno, Cardenal, no, un arrastrado, vamos. Y el, y el globo. El, sí, sí, efectivamente. Eh, Dice, es muy evidente la del roble, ya, ¿eh? <laughs> claro, ya es que más pistas, Sergio. <laughs> lo decimos ya, Alex, o qué? Tengo que ya, ya, vale, vale. ya el chat lo sabe. Bueno, esta noche a las 10 tenemos una invitada de lujo que va a ser Jade. Ya sabéis que es jugadora de, ex jugadora de Rayo Vallecano, de Atlético de Madrid, eh, y que ahora sí, 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 sí. es jugadora número 12 de las troncas eh, y lleva el roble uh, atrás, al igual que Edgar Álvaro en Chicos. Y va a venir como tertuliano de excepción, aparte de, de tener a nuestros tertulianos eh, rutinarios, va a venir como tertuliano Miguel Silvetti, eh, que ya sabéis que, eh, bueno, pues es eh, una persona que, con la que contacta mucho eh, equipos, en concreto eh, troncas, contacta muchísimo eh, para, eh, bueno, pues el elogiador que era David Ibáñez, eh, pues tocaba mucho a Miguel Silvetti para que dijera, oye, eh, a ver qué, qué tienes por ahí. Y Jade, pues fue una de las de las propuestas ¿no? que hizo eh, Miguel Silvetti eh, para, eh, para Troncas. Así que nada, ahí, ahí está. Axel dice que hombre es una lástima que no ha podido aparecer del todo. Eso sí que es verdad. Eh, es, eso sí que es verdad. Dice Sergio, dice, solo le faltó decir que jugó la jornada 1 con troncas y jugó en Alama. <laughs> eh, dice Fuzpen, pues no sé qué van a hacer con tres bajas. Eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a verlo, ¿no? Eh, Seguimos con la porra o qué? Sí, venga. Ah, no, que decía porcinas. Vale, vale, o sea, vale, vale. Te referías a porcinas. Es que me quedado ahí un poco. Digo, no sé a qué te estás refiriendo. Venga, vamos con el siguiente partido, eh, que es precisamente porcinas. Sayans, es decir, ya se nos estaba adelantando nuestro nuestro chat. Eh, Sayans, ahora mismo os cambio la. Sayans está segundo. Eh, van segundas. Eh, con ese juego eh, defensivo, vamos a decir. Eh, y porcinas eh, va quinta, van quintas. Pero eh, hay poca diferencia. El, el, este grupillo está bastante, bastante apretado. ¿Tú qué opinas? Me parece un partido en el que por dinámicas, por momentos, Sallans es favorito. Pero es que porcinas tienen jugadoras ahí dentro a las que les tiene que estar hirviendo la sangre por todos lados. Como Adri, como Mapi. ¿Y tienen bajas? Sí, tienen bajas. Pero yo creo que, que han aprendido del de, de último partido, especialmente. Es lo que te iba a preguntar, si tú crees que han, que han, que han aprendido. Porque, claro. Eh, Fercho dice: Porcinas Estado. ganará, pero le costará, pero irán a matar o morir. Ya, pero ¿habrán aprendido? Venga, Porcinas. Eh, dice: lo que molaría, un penalti presidenta en este. Bueno, no sé. A ver si, si siguen. Eh, si siguen ahí. <laughs> dice Liana, si Porcinas oh, anota muy rápido. Science no tiene con qué hacerle daño. Esta es muy buena, Alex. ¿Tú qué opinas? Eh, porque, claro, la clave está en meter gol pronto a Science, porque eso abre el partido. Eh, yo creo que Science sí que tiene armas para meter gol. Pero se maneja muy bien en. A ver, es que creo que el partido de Science contra Pío eh, está muy bien planteado. ¿Es verdad que es muy defensivo? Sí, pero ¿eres peor que el rival? Sí. Si, si asumes tu inferioridad, muchas veces. A veces no, pero muchas veces asumiendo tu inferioridad, puedes plantear un partido sí. en el que tu objetivo no sea tanto jugar tú, sino que el rival no juegue. Ajá. Y creo que es lo que lo que Science hizo, que era vale, Pío está jugando increíble. Todos los equipos que le han ido de tu a tú se han ido a su casa barridos, asumimos nuestra inferioridad, bloque bajo y aguantar. Eh, Axel, Andrés y Fuzfend, decirnos ¿qué opináis? Eh, ¿Porcinas o no creo, por eso os decía el otro día por el chat que te decía por el chat que creo que Pío, si hubiera eh, comprado por la importancia que tenía el partido para dejar el primer puesto sentenciado o casi sentenciado, yo hubiera comprado y si no era penal, tira shootout uh -huh. Sutout con Berta Velasco, por ejemplo. Yo, yo ahí coincido contigo. Yo con yo creo que ese fue eh, el error de, de Pío, porque en cuanto hubieran marcado un shootout, eh, habrían, porque con el equipazo que tienen, yo creo que el partido habría sido diferente. Y me da la impresión, fíjate, eh, que Porcinas va a aprender de eso. Yo de hecho voy a apostar por Porcinas, aunque tenga las bajas, porque creo que eh, eh, han aprendido del, del error de Pío táctico. Dice para mí el error de porcinas fue dejar escapar a Sara, para ti y para, y para media humanidad. Yo creo que para ellos también. Bueno, para, para media humanidad, efectivamente. A ver, pero, es que, digo, ahora yo lo pienso, claro, yo el tema, eh, ese aspecto, lo llevo pensando días. Creo que eh, Rubén Casado hizo una apuesta que eh, por Adriana Martín, pero Adriana era una jugadora que venía de lesión lesión larga, lesión de espalda, y ella misma ya les le decía a los equipos que estaba justita físicamente. Entonces, qui, viéndolo ahora es más fácil decirlo, pero la opción que darte a Sala Mérida y tener a Adriana de 13 y probarla dos partidos, por ejemplo, y si esos dos partidos te sale bien, luego para el segundo split te piensas con quién te quedas, la veo la ve, ahora mismo creo que hubiera sido lo, lo mejor. El, el grande 30. Valeria, nuestra mecenas, <laughs> Alex, dice, volví. Y como dije, mufen al equipo de Digref y regalo subs. <laughs> bueno, esta noche, Valeria, creo que vamos a hablar también de Digref porque creo que está metiendo polémica también con el MVP. Digref está últimamente metiendo muchas polémicas. <laughs> Así que yo, sinceramente, no sé si mufaré o no, eh, Valeria, pero yo creo que porcinos va con la lección aprendida. Porcinas. Eh, mira, Alvaronio, contadle que nos de subs. <laughs> dice, hago lo que sea, mufada histórica, Sallans. <laughs> dice nuestro, nuestro jefe de contenidos que, que en las 5 está de moderador con nosotros. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> bueno, bueno. Eh, Valeria, lo que provocas. <laughs> bueno, eh, yo sigo pensando que será de porcinos porque creo que, eh, vuelvo a decir, insistiré que, que Sallans... Eh, es muy bueno defensivamente, no juego mal, pero creo que porcinas eh, puede. A ver, al final es que estas estrategias tan, tan eh, defensivas, al final los equipos se las aprenden y las cartas están para algo, ¿no? Eh, Tú, entonces, ¿por quién apuestas? Eh... He dicho porcinas. Perdón, es que como estoy al chat, estoy a. <laughs> a estoy tal, eh, a veces se me escapa, Alex, perdona. Venga, vamos con las cartas. ¿En cartas tú cómo, cómo crees que van a jugar esta gente? Eh, ahora mismo, dependiendo... Tiene 18 millones porcinas, es decir, porcinas ha gastado. Eh, no, Dice, Sergio, estás a todo y a nada a la vez. <laughs> Más bien a nada, Sergio. <laughs> o sea, ya con la edad que tengo. Porcinas, o sea, no me ha gustado ni porcinas ni porcinos en la gestión de las cartas. Uh -huh. Porque eh, el 13 sí. Sí, pero Xavi Munique, central, cuando Ultimate ha comprado penalti, cuando tienes un gran equipo. En chicas, también una jugadora 13, que la verdad es que no la conocía, no salió demasiado bien. Igual podía haber salido bien. Pero es que el 13 es muy caro y no. Y han gastado, han gastado muchísimo. Y ahora tienen un problema. Grande, muy grande. Sí. Con 23 millones para... Perdón que me, me he ido de partido, disculpad. Aquí. Cinco partidos. Uh -huh. Si contamos con la final, en caso. Eh, sí. Pero es que se la juegan. Mm. Viendo que Science es bastante conservador. Soutout eran cinco, ¿no? Eh, Soutout cinco, sí. ¿Y Arma Secreta tres? Arma Secreta 4. Eh, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro millones. No, 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 Soutout. O sea, tú vas a out. Sí. A ver, entonces, eh, dice eh, Porcina se la jugará, irá por penalti, dice Sergio, eh, dice eh, Fercho Porcinos compra penal, eh, Sergio dice que han gastado 20 millones para nada sí, la verdad es que espero que esta vez sí que jueguen un poco más A dice Axel, porcina, shootout Saiyans, carta, sorpresa o sea, Axel, da carta, eso, sorpresa ¿la carta sorpresa cuánto valía? Eh, la carta sorpresa, 4 vale, no, 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 y eso es lo que cogí ahí en, en la Final Four uh -huh. Yo pensaba que eran tres. vale, vale, vale. Eh, shootout, shootout shootout y eh... Saiyans o sea, Axel lo que dice es... A ver, espera, que voy a, voy a mirar, a ver, porque me ha hecho un poquito de lío. Eh... Tengo este 20... Vale, sí, no te preocupes, ahora, ahora ya sigo yo con el chat. Eh... A ver, eh... por ir viendo un poquito qué es lo que han ido diciendo. Eh dice Mugrero, dice el partido contra Sainz fue un partido de aprendizaje porque es mejor un tropecio en el tercer partido que se pudiera dar en un partido decisivo. Fercho dice Science hizo lo que tenía que hacer, como venían los equipos y por eso harán el mismo planteamiento. Yo estoy de acuerdo, van a hacer el mismo planteamiento. ¿Tú qué opinas, Axel? ¿Axel? ¿Alex? Perdón. Perdón. ¿Axel? Axel o no? Eh, por fin a shootout como digo y Science que decís que puede hacer el mismo planteamiento si sí, puede ser parecido porque al final eh, bueno ¿a qué, hora, a qué hora juega a qué hora juega Science y a qué hora juega Pew? Eh, vamos a verlo eh, Science juega a las 6. Pío vale, pues juega en el, en el horario estrella, a las 8. Porque claro, claro es que estamos viendo un partido interesante, Pío. Troncas. Podría meter presión, podría intentar meter presión, pero yo, yo si fuera Science jugaría parecido y compraría penal. Eh, vale, como te tienes que ir, eh, dime eh, el resto de apuestas y ya me quedo yo con el chat. Perfecto. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Uno K1K? Eh, eh, Aunque vale partió, partió muy complicado eh, ¿pío, Troncas, partido muy complicado. Eh, Pío. ¿Vale? Y aniquiladoras, eh, el barrio. El barrio. El barrio. Me gustaría equivocarme porque creo que con lo que vamos a ver esta noche de Espe, eh, sin ser yo ni muchísimo menos fanas de ritmo de aniquiladores, de hecho el equipo masculino tampoco me cae demasiado bien. Uh -huh. No por nada, eh. Por nada. Ya no tengo nada en contra de, de ellos. Simplemente te eh, cae bien, pero te gusta. Que no me gusta. Es, no, no es que no me caiga bien, es que no, me, que no me gusta demasiado. Eh, creo que en chicas que se merece una alegría bueno eh, y... Alex muchísimas gracias son y 20 tío que te tienes que ir ah vale vale vale, vale. Eh, ¿nos, nos vemos cuándo nos vemos pues el miércoles que viene el miércoles que viene vale porque no te, eh, eh, en el cuadrante no te toca todavía la tertulia no, eh... Eh, no. vale pues Miercoles nada pues... Que es un por aquí que ya estamos en fiesta es verdad, oh, hostias. Ya no, estáis, el, 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 hostias, fe. es verdad, macho. <laughs> en plena fiesta, vienes para acá, muy bien, al currar, como debe ser, <laughs> dando ejemplo. <laughs> bueno, cuídate mucho y, y nada, eh, nos vemos el próximo miércoles, amigo. Un placer y ya saben, a las 10, Tertulia Royal con Jade. Con Jade. Oh. <laughs> Pedazo invitada que tenemos, sí, señor. Adiós. Venga, adiós, nos vemos por el chat, eh, Alex. Eh, bueno, gente. Eh, nos quedamos por aquí nosotros. Eh, vamos a terminar de hacer la, la porra. Eh, vamos a ver el... Terminamos la porra, si os parece, y luego ya vemos lo de las cartas. Vamos con, con el... A ver, ¿dónde está aquí? Aquí. X Buller 1K. ¿Cómo lo veis, eh, gente? Venga, a ver. Eh, ¿Cómo veis el, el X Buller 1K? Eh, Alex ha apostado por 1K, Mugrero ha apostado por 1K. Eh, Misa ha apostado por eh, X Buyer. 1K está muy potente ¿eh? y además que eh, su entrenadora el otro día levantó el equipo y lo llevó, eh, vamos, prácticamente eh, en volander, ¿no? Eh, dice Sergio Partido por el liderato. Eh, claro, vamos a, ver, vamos a verlo, espérate un momentito que vamos a ver cómo está la clasificación. Aquí lo veis. O sea, eh, eh, 1K está con nueve puntos. Eh, X Buyer está con seis puntos en la diferencia de goles. Efectivamente, como haya muchos goles, puede haber un cambio, ¿eh? como, como bien dice como bien dice Sergio. Eh, dice eh, Forever Milk eh, dice la entrenadora de uno cual es top. Sí, la le estuvimos entre, en, eh, entrevistando a Elba eh, y ella misma lo dijo. Dice eh, diría que es de las mejores junto con Flor. Sí, sí. Como entrenadora, sí. Eh, todavía, en mi opinión, eh, y esto es una opinión muy personal, tiene que manejar todavía un poco mejor las cartas. Ya sabes que en la jornada 2 se equivocó con una carta, eh, que la sacó justo, no sé si es una sanción de dos minutos, la sacó justo cuando era el minuto 20. Pero sí que es verdad eh, que, que eh, como entrenadora el otro día llevó en volantas a 1K. O sea, yo, vamos, diría que, 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 que no marcó, pero, pero gran parte del éxito de 1K de la jornada 3 se debe a Elba. Es mi opinión, ¿eh? Porque se la veía que las estaba y las mantenía enchufadas 100%, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que, que sí. Dice, 1K recibirá maletines de algunos equipos para ganar. Bueno, yo creo que conociendo a Elba no le hace falta recibir maletines, Sergio. O sea, es que es... Dice... Le metió una bronca que ganó en el partido. Dice, por cierto, en las cartas y dado eh, medio jaimitada. Sí, es que ha cometido algún, alguna pequeña... Pero... Como entrenadora, para mí es de lo mejorcito con Flor. Sí, estoy de acuerdo. Eh, dice, lo de Elba es muy top. Dice, Valeria, ¿cuándo fue la entrevista para verlo? ¿Está en YouTube? Eh, sí, Valeria, está en YouTube. Eh, en los periféricos Royal, tenéis la entrevista a Elba, que, que la verdad es que todavía está recibiendo muchísimas visitas. Dice, ¿y qué son maletines? Maletines es cuando eh, ayudas a un equipo eh, porque te interesa que gane. Eh, para pasarle, imagínate que es, me lo voy a inventar, eh, cuidado, eh, que esto es un invento. 1K y Gijantas, y Radio de Barcelona, que va quinto, está empatado y tal, entonces le dice a 1K, oye, un maletín para que ganes, y le da una cantidad de pasta para mm, incentivarle en la victoria para que Radio de Barcelona pueda subir. Es un ejemplo, eh. nadie me lo tome como que esto es real, ¿vale? Yo, los maletines en la Queens y en la Kings, yo creo que todavía no hay. No hay. En otros dicen en las malas lenguas que sí, en otras ligas. ¿Vale? Pero eso, a eso se refiere con los maletines. ¿Vale? Dice, o sea, lo que hizo por es con rayo. Anda, no seas malo, Sergio. <laughs> y dice Álvaro Neo, incluido presidentes y presidentas. <laughs> Andrés, oye. Dice, son como los que recibe el Atlético, siempre pierde con el Barça. No, los maletines son por ganar, no son por perder. Los eh, lo por perder ya no son maletines, eso es, ya es soborno a las claras y tal. Eh, dice, dice, ¿algún biscote sí que hay? Bueno, dice, eh, es como fue con Spursito y Gemita. Bueno, ya sabéis que ayer estuvimos con Mario, que además es, es jurado de, algún, de, algún, de algunos premios, y decía ayer que oye, se admitían jamones, ¿eh? O Así sea que, que cuidado ¿eh? con esto, cuidado con esto. Eh, bueno, gente, a ver, que me falta. Me falta Axel, Andrés y Fuzpen eh, para ver la, la. Dice, ¿crees que si el PIO queda, quedaba en tercer lugar hubiera ganado? Eh, ¿crees que si Pío quedaba en tercer lugar, hubiera ganado igualmente? ¿A qué te refieres? ¿En esta, en esta liga? Eh, en esta liga yo creo que Pío tiene todas las posibilidades junto con uno acá. Para mí son los dos grandes favoritos. Ya, vamos, eh, yo, es mi opinión. O sea, en, en, en función de cómo veo eh, los, los dos equipos, eh, para mí son los dos grandes equipos de la liga, de la Copa, perdón. A día de hoy, ¿eh? Pero bueno, esto ya como todo eh, son opiniones. Dice: Como gane Gijantas y Cunitas, ya tendríamos eh, clasificados. Dice: Como gane Cunitas eh, y Gijantas, eh, ya tendríamos clasificados. Prácticamente, prácticamente. Cunitas sí, eh, Gijantas dependería de la última jornada, porque el rayo todavía tendría posibilidades. Vale. Eh, pero, pero, sí, eh, va ya eh, vamos a tener cosas ya muy muy diferenciales. Eh, dice Axel, yo voy con 1 K en esta. Yo también, yo también. Eh, no, no tengo la menor duda, además. Eh, vale, Andrés, eh, no sé con quién iba. Eh, control. 1 K, vamos prácticamente todos. Eh, va Fufen con X Buller. Eh, Misa con X Buller. Andrés me falta. Eh, que no sé si me lo has dicho, pero, pero eh, Andrés, 1K, vale. Eh, dice Uchislax, dice, dice: Yo voy con una K en esta. Andrés dice dije 1K a penales. Ostras, a penales. ¡Oh, qué bueno, tío. Eh, dice Sergio, pobre Buller, nadie les apoya. Eh, eh, bueno, así les ha apoyado Foodpen y les ha apoyado Misa. A ver, eh, yo en, fíjate, eh, sabiendo que a lo mejor no tienen el mejor equipo en, en chicos, eh, voy un poco a muerte con ellos, pero, pero es que, a ver, en un 1K, es que 1K el otro día jugó muy bien, sinceramente, y es que son un conjunto muy cohesionado y, y, y no sé. Eh, Fercho ha dicho Buller en eh, penaltis. Ah, que bueno. Sí, lo que pasa es que Fercho no, no ha participado en esta ocasión. Ha, ha llegado tarde, ha llegado tarde. Eh, con lo cual estamos aquí eh, en la situación, es esta, ¿vale? Eh, bueno, vamos con el Pío Troncas, que este también tiene su morbo, ¿eh? eh porque Pío ha reforzado eh, su. Pío ha reforzado su, su staff, ¿vale? Para echar una mano a flor. Troncas eh, ha dimitido su staff. Axel, que tiene información, nos ha filtrado que ya está el equipo técnico. Eh, me preocuparía lo contrario, me preocuparía mucho lo contrario y, y todavía no se ha desvelado, suponemos que se desvelará de aquí a mañana pasado. Eh, dice, dice un recuerdo de la final, Pío, el FUFEM dice Pío. Vale, eh, Misa sigue apostando por las troncas. Recordad que hoy tenemos a Jade. De invitada, la roble de las troncas, la jugadora número 12, es jugadora del Rayo Vallecano, es jugadora del Atlético de Madrid, o sea, tela. Eh, fuzfe, eh, dice, eh, la verdadera revancha. Eh, dice Uchi Pío siempre, <laughs> dice Axel: desde el lunes tenían ya las jugadoras, tuvieron una reunión. Y ya les han informado, además, de los días de entrevista y tal. O sea, que ya, digamos, que han tomado ya efectivo, efectivamente, posesión. Lo que pasa que también es un poco eh, lo que dice, dice Futhven. Vota por Pío porque, efectivamente, las troncas necesitarán eh, su tiempo de adaptación. ¿Vale? Entonces, lógicamente, eh, pues, pues bueno. Eh, pero bueno, a lo mejor sacan también la furia de todo lo que ha pasado y se revuelven y, y les dan una sorpresa a, a Pío. Pero yo sinceramente me extraña, porque Pío también está un poco dolida, el equipo está dolido con, con lo que ocurrió con Science y, y yo creo que quieren ir a resolver eh, y, y lógicamente mantener el liderato. Ellas quieren mantener el liderato, no quieren clasificarse para Málaga. Eso tenéis que tenerlo claro, gente. O sea, quieren el liderato porque quieren, quieren ir a tope para, para, para conseguir eh, enfrentarse a probablemente un OKA. Eh, en esa lucha por la final directa en Málaga. Entonces, saben muy bien por dónde, por dónde tienen que ir. Eh, dice, Asel, ojalá me equivoque porque quiero muchísimo a Troncas y que pasen ambas, pero digo, Pío, ya, eh, a ver, Troncas, fíjate, ¿no? Con nosotros se portan muy bien. Tenemos eh, muchos colaboradores, pues, eh, como sabéis, pues, son amigos de, de David Ibáñez y amigas de David Ibáñez. Empezaron juntos en, en el kiosco y tal. Y, lógicamente, pues, eh, existe un, una cierta afinidad, ¿no? Eh, y, de hecho, pues, Jack, que mañana viene como analista, pues, sabéis que es eh, el, el fan número uno de troncas y de troncos. Eh, que, por cierto, mañana en la encuesta, que ya creo que ya se está cerrando en X, viene, y hará la performance de Spursito mañana a las 5. No os la podéis perder. Llegará a las 5 y media aproximadamente Jack y va a hacer la performance de Spursito. Y luego ya, lógicamente, con el chat, ya sabéis que es muy cañero, con lo cual eh, no nos va a faltar eh, diversión mañana. Eh, dice Alvaronio, Jade a partir de las 10, eh, muy importante eh, en la tertulia esta noche, Jade, eh, jugadora roble de las troncas, eh, es jugadora del Rayo Vallecano es jugadora del Atlético de Madrid. Perdona que insista, pero es que como soy del Atleti, pues <laughs> me hace especial ilusión. O sea, soy así de romántico. Eh, bueno, yo voto por Pío también. Voto por Pío. Me queda Andrés. Andrés, como siempre, no te hago caso, tío. Eh, me lo dices a ver si por, por cuál estás estar votando, ¿vale? Bueno, y vamos con el último. Eh, 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 ahora falta que me diga Andrés, pero el, el resto. Tenemos aniquiladoras el barrio. Yo lo siento, pero aquí hablo con el corazón, no hablo con la cabeza, con lo cual, eh, aniquiladoras. Eh, dice al por cierto, las jugadoras tienen muy buenas sensaciones con el nuevo cuerpo. Ojalá lo puedan esterilizar al campo. Sinceramente. Eh, dice, dije Pío, eh, joder, Andrés, este, te pido disculpas. Eh, estoy, estoy solo y no, me, no doy abasto. Eh, control C, control V. Y además eh, dice que pidió penalti. Ahora lo vemos: eso de los penaltis. Eh, perdón, eh, Andrés, perdón. Que además es, es, estás ahí con mugrero, estáis ahí en el top y lo que me faltaba no hacerte caso. Eh, a ver, gente, eh, Aniquiladoras, el barrio. Eh, ¿Cómo lo veis? Porque este, mmm, la cabeza me dice eh, el barrio y el corazón me dice Aniquiladoras. <laughs> eh, está un poquito ahí. Eh, dice Andrés, el barrio a penales. Eh, vale, es esta sí si te la he visto, Andrés. Vale, el barrio a penales. Eh, dice Uchi Blacks, Aniquiladoras. Eh, tú eres como, como yo, muy bien, apostando ahí por aniquiladoras. Dice Fuzfen, me quedo con aniquiladoras, me quedo, pero dependerá de cómo esté Sara. Claro. Eh, vamos a ver, vamos a ver, dependerá de varias circunstancias, efectivamente, pero bueno, eh, yo confío, yo confío. Y me queda Axel. Eh, que por cierto, Axel, lo he dicho, eh, que nos anima mucho el hecho de que el equipo de las troncas esté contento con, la, con el staff, que vaya viendo eh, que, que, que por lo menos las sensaciones sean buenas, ¿no? Y, y es importante, ¿no? Dice, Anita, de un día para otro, eh, le vio un cambio de ánimo importante. A ver, es que claro, eh, yo entiendo a Anita. Anita le tuvo que aceptar. Eh, Anita llega, eh, llega todo ilusionada, estaba con una ilusión impresionante. Eh, era una apuesta muy fuerte, David estaba apostando súper fuerte por ella y, y la estaba llevando en volanda, ¿no? Para, para decir, ostras, es que era mi segunda apuesta en el PIC 1. Eh, al final entra en el pick 2. Eh, hostias, es que, eh, y, y la chica se viene de Málaga. Mm, ostras, es que es normal que un mazazo de estos de repente ver que toda la gente que ha apostado por ti más cercana, digo, porque lógicamente ha habido mucha gente que ha apostado por Anita, pero, pero la más cercana, la que, la que estaba ahí, ¿no? Eh, pues de repente dimite y dice: Ostras, es que esto no está funcionando y, y me voy, pues claro, eh, tuvo que ser un choque bastante importante, con lo cual todo lo que me estás, me estás diciendo, la verdad es que me, me ilusiona mucho, sinceramente. Eh, Axel, el barrio. Eh, aquí está. Eh, de, Estabis diciendo más cosas, ¿no? Eh, vamos, a, eh, vamos a verlo. Eh, dice Mugrero, porcinas. Ah, vale, que es que ya estáis, hostias, es que ya estáis dando aquí. <laughs> Madre mía, perdonad. Eh, eh, dice Fuzfen, me refiero a que está fuera de, de, de. Claro, es que mira, China nos decía, nos decía esto, gente. Eh, eh, Chini, perdón, Chini López, no China, eh, Chini López, eh, nos decía, jo, es que una de las decisiones que tomé cuando estaba en Michigan de venirme a las Wings era precisamente porque echaba de menos a mi familia. Y, y, y dijo, ostras, es que hay que apostar por eso, ¿no? Eh, Assel lo reconoce, dice, muchas están lejos de casa, sí, sí, yo conozco un caso de un compañero nuestro de trabajo eh, que su sobrino estaba en el Rayo de Barcelona. Él es de Madrid, eh, digo en el split 1, eh, eh, se fue para allá y, y, y echaba de menos a la familia, gente, y tanto echaba de menos a la familia que al final decidió, eh, decidió dejarlo y se, vino, y se vino otra vez para Madrid por los estudios, por mil circunstancias que, que al final pues estaban empezando a rondarle por la cabeza y tomó la decisión de, de, de venirse para acá. Y es así. Bueno, vamos con las cartas. Yo sé que habéis dicho muchas cosas, gente, pero eh, en todo caso, si eso, si queréis, repaso, repaso el chat, ¿vale? Eh, Pío Troncas, ¿cómo dice? Eso sí, muchas están lejos de casa. Dice. Eh, Axel, Ronce tiene que ir y volver porque está estudiando, por ejemplo. Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Vamos a hacer una cosa, gente, porque son las 6 y 35 y, y tenemos que... Que cerrar todos los que habéis participado eh, aquí en esta jornada y mañana en la de la Kings, vale. Os vamos a regalar una sub. Vale, ahora cuando cierre eh, el stream esta noche, os regalo una sub: una sub para Mugrero, otra para Axel, otra para Andrés, otra para Misa y otra para Fuzen, vale. Porque no nos ha dado tiempo a hacer en la segunda parte y lógicamente seguís participando. En, eh, en, el, en la porra, ¿vale? Mañana hacemos la porra de la Kings y todos los que participen seguirán participando en la porra de la Kings y además eh, regalaremos subs eh, por, por vuestras apuestas en eh, qué carta eh, pedirá cada uno de los equipos. En este caso, de la Kings, que estaremos con Jack, ¿vale? Eh, más cosas que os iba a decir. Sí, respecto a, a la porra. Eh, deciros que el primero, el que quede primero de la, de la porra, ya sabéis que es un punto en Queens, un punto en Queens, quien quede primero en la porra en la jornada regular se lleva un pack de merchandising de los periféricos, ¿vale? Eh, o si preferís, os vamos a elegir entre el pack de merchandising de los periféricos o... Eh, la camiseta, si puede llegar a vuestra a vuestra dirección, ¿vale? Eh, que creemos que sí, que, que está llegando a Latan las camisetas de, de la quince y de la Queens. La camiseta de bueno, de la Queens no hay, eh, pues ya es el, el eterno debate, ¿no? Que de hoy todavía no hay ropa para vender. Eh, lo que os decía, la, eh, podéis escoger o bien el merchandising de, de los periféricos o bien la camiseta de. Vuestro equipo favorito, ¿vale? Y os lo hacemos llegar eh, al que gane o a los que ganen, porque si hay empate a puntos, ganan todos y se les manda a los tres. Por susurro, iremos hablando para eh, acordar lo que, lo que queráis. Decían para el siguiente año, para el 2024, las camisetas van a ser diferentes. Bueno, si decidís esperar a las camisetas de 2024, lo hablamos por susurro a los campeones. Y, lo, y no, por nosotros no hay ningún inconveniente, ¿vale? O sea que esa es un poco la, la, la idea, ¿vale? Eh, a ver, que vamos a, vamos a ver el, el chat que lo que está diciendo, dice Fuzfen: Ronce tiene que ir y volver porque está estudiando. No lo decía efectivamente. Dice: hay que aceptar ambas cartas, ¿no? No, no, Axel. Lo de las cartas, como no nos ha dado tiempo, porque eh, Alex estaba que tenía que marcharse. Eh, os regalo una sub a todos, así, eh, ya directamente, sin acertar, ¿vale? Mañana eh, a ver si lo organizamos mejor y, y nos da tiempo a todos. Pero hoy eh, os regalo una sub a todos los que habéis participado. Mugrero, Axel, Andrés, Misa y Fuzbel, ¿vale? Ahora cuando cerremos stream esta noche eh, os, os, os entrará. Si no os entra... Eh, no os preocupéis que mañana en el chat decimos, oye, que tú ya tienes subs, porque creo que Axel y, y Mugrero y Andrés creo que ya tienen eh, pues os decimos, oye, ¿a quién se la queréis eh, regalar? Dice, hablamos demasiado, <laughs> no, pero es lo que mola, tío, o sea, al final, ¿qué más da? Bueno pues se regala la sub y ya está, eh, yo creo que ha estado súper interesante, ¿vale? o sea, que ha estado, ha estado guay eh, dice Penta, me da pena que hoy nos hayas engañado a Soriano eh, <laughs> Es verdad que algún, algún miércoles ha venido. A ver, chicos, eh, pero es por, a ver, es por buenas noticias, ¿vale? O sea, eh, ayer ya entrenó, eh, no sé qué tal las sensaciones, pero ha estado hablando por el chat y eso es bueno, ¿vale? O sea, eso son buenas, ya sabéis que está haciendo una recuperación lenta y tal, pero, pero bueno, eh, que si es por entrenamiento, pues oye, eh, de todas formas los lunes eh, no se los quita nadie, ¿vale? Y algunos miércoles por la noche tampoco, con lo cual... Eh, nada, podéis disfrutar de, de sus comentarios eh, lo que pasa es que el miércoles pasado sí que es verdad que estuvo muy divertido porque salió lo de Pío y estoy, estuvo muy bien, dice espero que estén bien, muchos ánimos desde aquí sí, ahora se los trasladamos en el chat, muchísimas gracias Penta eh, dice Fercho para terminar, dice ¿ustedes creen que está saturado el formato con tanta competición? Split 1, Split 2, Copa Kingdom Khan, dos sprints al año ¿qué pensáis gente? ¿Está saturado o no está saturado? <laughs> porque ahora viene la Kiss League Américas eh, probablemente la Kiss League eh, abri, eh, Brasil. Mira, Alvaronio recoge el testigo, Alvaronio recoge el testigo de lo que lanza Fercho y esta noche a las 10, después de la entrevista a nuestra invitada Jade, uno de los temas que trataremos, porque vamos a tratar varios, uno de los temas que trataremos, chat, va a ser en la tertulia. Eh, el tema que propone Fercho está saturada la Kings y la Queens. Eh, dice en los, pros, en los propios presidentes: Tienes la respuesta, Uy. <laughs> dice Uchis Black. Pues sí, está algo saturado porque de algunas cosas no se han acordado con tiempo. Eso sí, van un poco precipitados. <laughs> eh, el FUZFEN dice, bueno, familia, me tengo que ir a preparar la mochila de entreno para el viernes. Ahí está, muy bien. Eh, que buscar cosas que me hacen falta. Sí, vamos a, a terminar ahora ya el directo. Muchísimas gracias, FUZFEN, por seguirnos. Muchísimas gracias por, por, por participar, que eso nos mola, nos mola muchísimo. Eh, y Auchit Black también, porque se ha incorporado hoy y cómo participa, da gusto, gente. Dice, los preses se quejaban de eso mismo. Pues ya lo sabéis, gente. Eh, voy a quitar la pantalla, me voy a poner aquí. Y ya lo sabéis, esta noche a las 10 tenemos a Jade, jugadora número 12 de Las Troncas, eh, con el árbol de eh, El Roble, igual que Edgar Álvaro en Chicos. Y es jugadora del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid, entre otros. Eh, y luego, después, la tertulia después de la entrevista la tertulia eh, con Alvaronio eh, con Dumbia eh, con Mario eh, que ya sé que es nuestro analista de los martes pues también viene como tertuliano eh, con Silvetti como tertuliano de excepción eh, la persona que propuso a Jade para el equipo de las Troncas y bueno y yo hosteando así que nada eh, a las 10 de la noche, Hora Española, eh, Uchis Blacks, Asel, Murero, eh, Fuzben, eh, Penta, todos los que estáis aquí, que sois muy grandes, que se os quiere Andrés, etcétera, etcétera. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora os dejamos con la redifusión de los programas de ayer. Eh, bye, bye, gente. Muchísimas gracias, de verdad. Eh. Sois muy grandes. Gracias. Adiós.